sports. It's in the game. Bienvenidos a Old Trafford en Manchester. Les habla Manolo Lama y Paco González. ¡Qué bonito está el Teatro de los Sueños! Brasil pone el balón en juego y comienza el partido. Le sale al paso para intentar robar. Hull. Se ha ido. Vinic con el balón. Carrick, Valencia, qué despiste de todo. El portero rechaza el balón, sigue en juego. ¡Qué rápido ejecutó! Neymar con la pelota, presiona y lucha por la pelota. El árbitro viste en fuera de juego. Alves. Hull. Vaya detalle de calidad. Podría sacar un centro desde la banda. Cabezazo de la defensa. Valencia. Carrick. La jugada tiene mucho peligro. No pinta nada mal. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Paco, un dato curioso de Old Trafford es que a pesar de las muchas ampliaciones y remodelaciones que ha sufrido, el estadio tiene menos aforo ahora que en el año de su construcción, en 1910. Imagino que perdería mucho aforo al eliminar las localidades de a pie, claro. Eso es. Alves, Van Persie controla el cuero. ¡Ojo! Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque. ¡Qué bien le pegó! ¡Atención, que el árbitro pita penalti! ¡Penalti y expulsión! El colegiado no lo ha dudado ni un instante. Siempre tengo la duda quién es más mayor, Ryan Giggs o tú. Lo único cierto es que todavía se sigue hablando del futbolista galés. Empezamos juntos en las categorías inferiores del Manchester. Yo me dediqué a esto y él, mírale, ahí está marcando goles. Se abre el marcador, 1-0. Señal electrónico. Y ahora el centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. Giggs. Hernández. El balón queda suelto, lo pierde.
Se completa la conexión. Puede llegar el centro desde la banda. Y el ataque se desbarata. Quiere recuperar con todo. ¡Qué gran jugada! Está en situación de colocar un buen pase. Debería ser gol. Los rivales están muy adelantados y pueden buscar la contra. El contragolpe tenía buena pinta, pero no han sabido concretar. Corta Ebra. Atención, que pueden salir a la contra. Puede entregar al centro. ¡Mamma mía! Lo intenta de volea. El guardameta no necesita esforzarse. Estaba casi, casi en Cuenca cuando chutó. Parece que tiene la mirilla torcida. Buen pase. La jugada muere de nada más nacer. Van Persie. Muy buena intervención, bien jugado. Pasa de cabeza a un compañero. ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! Tiene espacio para enviar el centro. Tiene pinta de gol. ¡Atención al cabezazo! Se la ha robado el portero, se tiró y le quitó el balón justo a tiempo. Ha sido una parada magnífica. Se ha ganado el sueldo de este mes con esa acción. Guis tiene un compañero libre de marca en el centro. Sale fuera de banda. El balón llega a la banda. El centro es buenísimo. Buena intervención defensiva. En momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar. ¡Atención, atención! El Manchester puede marcar. El guardameta rechaza. Hay un compañero desmarcado a su derecha. Esto puede acabar en gol. Se acabó el peligro. Los defensas deben sentirse muy aliviados. Oportunidad para el contraataque. Les han cortado esa oportunidad a la contra. Podría haber una buena ocasión. La jugada tiene mucho. ¡Qué buena oportunidad! Ha pegado en todo el larguero. Deja atrás a su defensor. Defensor. Intercepta justo a tiempo. ¡Qué buen disparo! El arquero no ha podido atraparla. El auxiliar marca fuera de juego. Un pase genial y salen al contra. Esto va a acabar en gol. La escapada se queda en nada para el alivio de los rivales. ¡Qué bien hecho! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Vamos ya, Paco, mójate, que espera de la segunda mitad. Ya sabes que yo soy un tío muy optimista, Manolo, pero si tenemos que juzgar por lo visto hasta ahora, espero poco, muy poco o nada. El balón echa a rodar y comienza el segundo periodo. Balón en posesión del Manchester United. Podría sacar algo positivo de ahí. Puede ser la suya.
Se saca el balón de encima con un pelotazo. Probablemente hubiera marcado Cabo, de no ser porque le señalaron posición antirreglamentaria. ¡Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria! Ha cortado una oportunidad. ¡Excelente, excelente Manolo! Cede a un compañero. Y la para. Sorprendente, quizá todavía haya una pequeña esperanza. Guis. El Manchester conduce la jugada en ataque. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Se llaman defensores, pero de verdad me parece que son un peligro para su propio guardameta. Aparece para hacer un tackling. Tiene apoyo a la banda derecha. La jugada tiene mucho peligro. Vidic se anticipa. Tiene un compañero que corre hacia adelante. El pase puede ser peligroso. Bien hecho, pero hay que despejar. Vaya pase más bueno. El centro es excelente. El balón sale por la línea de córner. Le pega con la cabeza. Ha podido llegar el empate. Conecta con su compañero. Han cortado. Jones. Guis. La jugada tiene mucho. Puede ir dentro. El portero rechaza el balón. Sigue en juego. Bien jugado. Bien jugado. La jugada tiene mucho peligro. Pulgar arriba de su técnico. Brasil acecha la portería rival. La jugada tiene... No pinta nada mal. Vaya disparo, vaya disparo. Debería haber intentado dar un pasito más para disparar con su pierna buena. Balón para Van Persie, que es un peligro constante y hoy le veo con ganas de marcar. La posición cambia de pie. Juega el Manchester United. Van Persie controla el cuero. Buen ritmo y buen juego de pase. Yo tengo mis dudas acerca de ese fuera de juego, aunque el árbitro auxiliar lo ha tenido clarísimo. El árbitro anula la jugada por fuera de juego. Él estaba más cerca de la jugada que nosotros, así que no le vamos a quitar la razón, ¿no? Allá vamos. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué entrada tan vital! Deja atrás al defensa. Será saque de banda. Buena conexión. ¡Mamma mía! ¡Mete la cabeza! ¡Fuera! Veamos si saca el largo o juega el corto. La jugada tiene mucho. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! Llegó el empate. ¡Qué golazo! Ese gol coloca las tablas en el marcador. Pidic. Guis.
Hull. Giz. Ese balón es para él. Valencia. Veamos qué es de ese ataque. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Chicharito. La envía un compañero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Si los partidos duran 90 minutos, es porque hay que jugar los 90 minutos. La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa. Rebasa al defensor. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué centro con efecto! Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. Van Persie encuentra espacio. Se la quita de los pies, de los mismos pies. No le ha dado ni tiempo a rematar. El jugador rival aún no entiende qué ha pasado. Y podrían iniciar un contraataque que puede ser clave. Alves quiere cortar el avance de su hombre. ¡Atención, atención! ¡Gol!